Hi, I'm Jay Farner, CEO of Quicken Loans. 30% of Americans who are planning home improvements of $5,000 or more will pay for those renovations with a high-interest credit card. That may not be a great idea. A better idea may be to take cash out of your home with a Quicken Loans 30-year fixed-rate mortgage. The rate today on our 30-year fixed-rate mortgage is 4.125%. APR, 4.22%. Call us today at 800-QUICKEN or go to rocketmortgage.com. Rate subject to change. 8.88% fee to receive this discounted rate. Call for cost information and conditions. Equal housing lender. License in all 50 states. NMLS number 3030. Queridos amigos, cuando se habla de temas polémicos que implican la vida, la historia, el dolor, los intereses de otras personas, es difícil sostener una conversación. Es difícil. Es difícil porque muy pronto aparecen emociones. Y resulta que las emociones son parte de nuestra estructura y de nuestro ser. Lo difícil es que no aparezcan, porque todos tenemos emociones, alegría o ira o tristeza. Eso es parte de nosotros. Y cuando se trata de temas tan difíciles, tan discutidos y donde hay tantos intereses, las emociones se disparan muy alto. Por eso, lo primero que vamos a comentar ahora es cómo en cualquier conversación sobre el aborto, que es nuestro tema inmediato, uno tiene que aprender a bajarle el volumen a las emociones propias y del interlocutor. Porque a base de lamentos, insultos, anécdotas, no se va muy lejos. Y es lo que suele suceder. Hace un par de días estaba viendo un programa en el que un grupo de mujeres se manifestaban en contra de los cambios que está introduciendo el presidente Donald Trump en Estados Unidos. Según ellas, el presidente Trump está atacando el derecho de las mujeres, los llamados derechos reproductivos. ¿Y qué es lo que nos presenta en la cámara de la televisión? Nos presentan una mujer que durante 20 minutos cuenta la historia de su violación. ¿Cómo fue violada? Por supuesto, una descripción tan supremamente horrorosa causa un impacto, una sacudida en los oyentes. Eso es lo que ellos quieren. Después de presentar todo el drama espantoso de su violación, ella presenta como lógica consecuencia, como lo normal, que hay que deshacerse del fruto de esa violación. ¿Eso cómo se llama? Se llama manipulación emocional. Te presentan un caso dramático, te presentan un caso espantoso, te sacuden. ¿Para qué? ¿Para qué? Para impedir la serenidad y el acierto en la opinión moral. Este es un tema de teología moral. Y los temas de teología moral requieren particularmente serenidad en el juicio. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho. Son temas que implican profundamente las emociones. Entonces, yo voy a empezar por darles tres elementos básicos en cualquier discusión sobre este tema. Porque las discusiones ya no están únicamente en el Congreso, en el Parlamento. Las discusiones están
en la universidad. Tu hija que está en la universidad está afrontando discusiones sobre aborto. Tu hijo que está estudiando leyes está afrontando discusiones sobre el aborto. Por las calles, en los medios de comunicación, con los amigos, en cualquier momento aparece una discusión sobre esta clase de temas. Y uno tiene que saber cómo afrontarlo. Por eso empezamos por ahí. Tres elementos en los que uno tiene que mantenerse muy firme. Muy firme. Primero, le debes decir a la persona con la que estás hablando: no vamos a argumentar sobre historias ni sobre anécdotas, porque tú tendrás las tuyas y yo tendré las mías. Repito, primer punto: no vamos a argumentar sobre historias particulares ni sobre anécdotas. Porque tú puedes tener la historia como esa que presentaba la televisión norteamericana en un cierto canal, la historia de 20 minutos, esta mujer describiendo cómo la violaban. Es asquerosa manipulación emocional. No. Entonces, primer punto, no vamos a discutir sobre historias particulares. Porque así como hay mujeres que fueron violadas y decidieron abortar, hay mujeres que, habiendo sido violadas, yo conozco una personalmente en mi país, que habiendo sido violadas, sacaron la conclusión lógica: el niño no tiene la culpa. El niño no tiene la culpa. Entonces, el primer punto en el que hay que sostenerse en esta clase de discusiones es: no vamos a discutir sobre historias, porque las historias son millones y las historias no demuestran nada. Esas frases que te estoy diciendo, casi apréndetelas de memoria. Las historias no demuestran nada. Si yo traigo, por ejemplo, 2.500.000 personas que ven pornografía casi diariamente, ¿eso hace buena la pornografía? Entonces, las historias no demuestran nada. Las historias, lo único que sirven es para causar presión emocional. Entonces, apenas te empiecen con la primera historia, tú dices: un momento. No vamos a argumentar sobre historias particulares. Estamos buscando qué es lo correcto o qué no es correcto. Ese es el primer punto. Segundo punto, para tener una discusión que pueda ser útil dentro de esto: vamos a evitar las caricaturas y la personalización. Ya me voy a explicar sobre eso. Las caricaturas y la personalización. ¿Cuáles son las caricaturas? Por ejemplo, yo estoy en contra del aborto. Ah, entonces usted quiere que la mujer siga siendo oprimida. Yo no he dicho eso. Yo he dicho: estoy en contra del aborto. No he dicho: estoy en contra de la mujer. No caricaturices mis palabras. No pongas palabras en mi boca que no son. Uno tiene que estar muy despierto. Uno tiene que estar muy alerta. Porque para lograr sus mentiras, con mucha frecuencia se hacen caricaturas. Recuerden ustedes que en la Biblia la primera caricatura la hace el demonio. Y la primera caricatura es una caricatura de Dios. El demonio, para lograr sus propósitos, le dice a Eva: no es cierto lo que te dice Dios. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen del árbol serán como él. Ha presentado a Dios como un envidioso, egoísta y mentiroso.
Entonces no vamos a soportar caricaturas. Tú estás en contra de la mujer, en contra de los derechos de la mujer. Un momento, vamos a hablar de los derechos de la mujer, claro que sí. Pero yo te he dicho, estoy en contra del aborto voluntario. Eso es lo que te he dicho. ¿En qué sentido y de qué manera eso está en contra de la mujer? Eso es lo que tú tendrás que demostrar. Entonces no aguantamos caricaturas. ¿Qué es la personalización o a qué llamamos personalización aquí? Lo que le acaba de suceder a un amigo mío, un amigo de Facebook. Este hombre hablaba sobre el tema del aborto, él es completamente pro vida. Y en una discusión, en este momento no importa con quiénes estaba discutiendo, pues llegaron al tema famoso de la violación, que es uno de los caballos preferidos de los abortistas. Y entonces le preguntaba su interlocutor a mi amigo, ¿y entonces qué habría que hacer ahí? ¿Vas a obligar a esa mujer a que críe el fruto de la violación? Y entonces responde él, el niño no tiene la culpa, habría que ver si ese niño puede ser dado en adopción. Y responde el adversario con tono triunfal, ¿y por qué no adoptas tú a todos esos niños violados? Eso es personalización. Es decir, si tú dices que los niños tienen que ser adoptados, adóptalos tú. Fíjate que lo que se pretende con ese argumento es abrumar al defensor de la vida para que entonces tenga que decir algo como, eso no se puede. Pues si no puedes tú, no puede nadie, conclusión, matemos al niño. Entonces, llevamos dos recomendaciones. Primera, no vamos a argumentar sobre historias particulares. Segunda, vamos a evitar las caricaturas y la personalización. Y tercera, que es importantísima, como vamos a ver a lo largo de esta conferencia. Tercera, vamos a pensar en los derechos y en los deberes de todos. De todos. Vamos a pensar en los derechos y en los deberes de todos. De todos. Porque una manera, digamos, muy socorrida, muy frecuente, de tratar estos temas es centrarse solo en el drama de la mujer. La mujer, la mujer. Y yo siempre digo, ¿de qué mujer me estás hablando? ¿De la mamá o de la hija? ¿Cómo que la hija? Claro, más de la mitad de los embarazos son de mujeres. Es decir, la criatura es una mujer. ¿Y dónde están los derechos de esa mujer? Entonces vamos a hablar de los derechos de todos. Y si vamos a hablar de los derechos de todos, vamos a hablar también de los derechos del papá. Ya no pensando en el caso de la violación, sino en otros casos. Ustedes saben que estas leyes de aborto tienen un propósito específico, tienen una meta a la que quieren llegar. Esa meta ya la gritan descarada y abiertamente en las manifestaciones en países como España. Aborto libre, voluntario, subsidiado. Esa es la meta de ellos. Libre significa que cualquier mujer con el solo derecho puede eliminar a la criatura. Libre. Eso es lo que quiere decir libre. Aborto libre y aborto subsidiado, pagado. Ese elemento de que el aborto sea pagado es muy importante, porque es uno de los motores principales de esta máquina de asesinar. Es un negocio. Es un negocio. Y hay que entenderlo así. Entonces, ¿cuáles son los tres presupuestos para toda discusión pro vida? Primero, no vamos a discutir sobre historias. Esa no es la manera de argumentar.
No es la manera de argumentar. Segundo, vamos a evitar las caricaturas y la personalización. Eso de que tú pretendas echarme la culpa de la violación de no sé quién, no. Y tercero, vamos a hablar de los derechos y de los deberes de todos, incluyendo los deberes del Estado. Porque resulta que este es un problema que atañe a toda una nación, o como dicen aquí en Bolivia, en la versión oficial, un Estado plurinacional. Esta es una realidad que afecta al Estado plurinacional de Bolivia. El Estado debe intervenir y el Estado tiene responsabilidad. Si hay una epidemia y el Estado no interviene, el Estado es culpable. Luego, el Estado tiene responsabilidades. Responsabilidades que implican preservar, defender los derechos de todos, de todos. Por supuesto, los Estados se sustraen a esa responsabilidad porque quieren que toda la carga de la defensa de estos inocentes caiga sobre personas particulares, que como personas particulares no podemos. Imagínate que alguien te dijera: ¿usted considera que hay que vacunar a los niños contra el polio? Y usted dice: sí, por supuesto, yo creo que deben vacunarse contra el polio. Pues vacúnelos usted, ya que tanto le interesa la vacuna, vacúnelos usted. Consiga donde pueda las vacunas y a ver si atendiendo por la mañana y por la tarde puede vacunar a todos los niños. Por supuesto que sería una carga injusta, colosal, insoportable. Yo no puedo responder por todas las vacunas de polio en Bogotá. Tú no puedes responder por todas las vacunas de polio en Cochabamba. ¿A quién le corresponde proveer la salud pública? Al Estado. Entonces, es el defecto del Estado en asumir sus responsabilidades lo que más hace imposible de resolver esta situación. Bueno, esos son los tres presupuestos de discusión. Se llaman presupuestos de discusión. Y es muy importante que todos nos preparemos en esto. Porque donde menos se piensa y la persona que tú menos piensa resulta a favor del aborto. Yo lo he visto en señoras de grupo de oración. ¿Y sabes cuándo se vuelven pro aborto? Cuando la hija, que llevaba una carrera espectacular en la universidad y que es mi niña y es el nombre de mi familia, cuando la hijita resulta embarazada, en ese momento descubren que son pro aborto para ese caso, para ese caso. Entonces date cuenta. Tú no sabes dónde va a surgir esta discusión. Bueno, dejemos ese primer punto. Nuestro primer punto se llama presupuestos de diálogo. The Starlight Lounge presents An Evening with the Progressive Box. Old moon, yeah. That's Hugo, tickling the ivories. He just saved by bundling home and auto with Progressive. Gonna finally buy a ring for that gal of yours, Hugo? Send her my condolences. Hi-o! This next one's for you, too. There's a burglar in my heart. Thank you. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Discounts not available in all states or situations. Let's say you just bought a house. Bad news is, you're one step closer to becoming your parents. You'll proudly mow the lawn. Ask if anybody noticed you mowed the lawn. Tell people to stay off the lawn. Compare it to your neighbor's lawn. And complain about having to mow the lawn again. Good news is, it's easy to bundle home and auto through Progressive and save on your car insurance, which, of course, will go right into the lawn. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates, and other insurers. Discount not available in all states or situations.